La Asociación Sonrisas y Esperanzas es una asociación que se dedica a apoyar o ayudar a aquellas personas que tienen cáncer, enfermedades terminales, crónicas degenerativas y que son personas de bajos recursos que necesitan ese apoyo para mejorar su calidad de vida, para mejorar su salud y su bienestar emocional. Esta jornada va de densitometría ósea para ver la calcificación de los huesos, prevenir artritis y toda la enfermedad relacionada con los huesos. Ultrasonidos. Los ultrasonidos tenemos de mama, que es para explorar alguna masita en el seno, de vesícula, de hígado, de riñón, obstétricos, renales, bueno, es infinidad de estudios de ultrasonidos y los traemos a bajo costo. Bueno, pues creo que lo que hoy necesita nuestro país y en este caso nuestro municipio, pues es la ayuda de todos, la colaboración. Nos hemos dado cuenta que la sociedad es más grande incluso que el gobierno y que los partidos, y estamos convencidos de que la sociedad debe llegar a un punto en el que entre nosotros mismos nos ayudemos para llegar a alcanzar mejores resultados y bienestar. Entonces, aquí con nuestros amigos de la asociación hemos encontrado un espacio donde a nosotros como sociedad civil también, pues nos interesa participar, ayudar y colaborar para que las personas que menos tienen pues tengan una oportunidad de salir adelante, incluso una oportunidad de vida. Yo me llamo María Guadalupe González Alcántara y vengo del barrio de San Jerónimo. Me vengo a hacer el estudio de osteoporosis. Yo pues me enteré por mi hija, que está trabajando en la farmacia de Dios. Y ella fue la que me dijo que viniera aquí. ¿Qué les parece estas jornadas médicas? Pues eso me parece bien, porque hay veces que no tenemos dinero para hacernos el estudio en otro lado y pues aquí nos lo hacen un poco más económico. Sí, buenas tardes. Yo vine de aquí, vengo de Barrio de la Soledad, a que me revisen lo de los huesos. ¿Cómo se llama? Juliana González Cruz. Okay. ¿Qué le parece esta jornada de salud? Pues muy bien, porque pues haciéndose otros estudios en algún lado, pues han de salir muy caros. Okay. Entonces pues nos invitaron aquí para venirnos a realizar esos estudios. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Ugarte, soy directora médica del Comité Mexicano Pro Salud Integral. Somos un comité médico privado que nos dedicamos a trabajar en conjunto con instituciones como esta organización, hoy aquí en Aculco. Yo soy médico especialista en ultrasonido. En sí me dedico a esto, a trabajar para diferentes instituciones gubernamentales, no gubernamentales, como Cáritas. Tengo muchos años trabajando para Cáritas, ayuntamientos, incluso hasta hemos trabajado con empresas, con la SEP también. La idea de estos proyectos es acercar a la población los servicios y que implique menos costo, apoyándonos en estas instituciones, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de realizar estas jornadas, y por supuesto que me encanta hacerlo.
¿Por